Eliseo sana a Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho, porque por medio de él, Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. A veces los sirios iban a atacar a los israelitas. En una de esas oportunidades, tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó: ve enseguida a Samaria, voy a darle una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos. Partió de allí llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme, para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán, y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Abaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón, debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño.